incendio como tal, iniciaron, pues bueno, se llevó 6, 7 días para poder tener la liquidación completa. Fueron 4 en la zona más relevante, o el momento más relevante que tuvimos también nosotros. Se afectaron un total de 105 hectáreas en ese momento de manera preliminar. Sin embargo, se han seguido dando algunos otros incendios también en el Cerro Mactumatzá. Se estima que en el último incendio que se registró en el Mactumatzá se perdieron miles de árboles, plantas y otras especies. Además, el siniestro afectó la calidad del aire. A la naturaleza le costará unos 60 años recuperarse. El tipo de vegetación o el arbolado que hay allí, que se le denomina como selva baja caducifolia, su tasa generalmente de restauración puede ir de 15 a 20 años, incluso hasta 60 años, siempre y cuando se dé un tiempo, ¿no? Pero aquí desgraciadamente se ha estado quemando continuamente y eso retarda muchísimo más. De acuerdo con información oficial, el incendio se vio favorecido por las fuertes rachas de viento y las altas temperaturas que se registraron en la región durante aquellos días. Pero ha sido muy constante el estar quemando en esta zona, ya por parte también de las autoridades que se encargan de hacer algunos peritajes o recorridos. En el caso de las fiscalías, pues están viendo cuáles son algunas personas que estén ahí posiblemente causando estos incendios, porque bueno, no son de la causa natural, son prácticamente provocados. El majestuoso Mactumatzá, que se impone al norte de Tuxtla Gutiérrez, representa un verdadero pulmón verde para la capital chiapaneca. Es un área natural protegida de carácter estatal, precisamente por la importancia que representa. Es uno de los dos pulmones que tenemos aquí en Tuxtla Gutiérrez, que nos ayuda a regular justamente lo que es el clima. Tiene una gran importancia recreativa por el hecho de que también muchas personas pues lo agarran como rutina de ejercicio para subir allí. También aloja una gran biodiversidad, ¿no? Desde pequeños insectos hasta pequeños mamíferos que también nosotros podemos ver en el área. Es un tesoro natural, un espacio para el ocio y la aventura, un símbolo de identidad. Todos quieren ayudar al Mactumatzá, pero es necesario ser prudentes. Por eso es importante que las personas, que en su momento, a veces agradezco mucho la voluntad que tengan cada uno de ellos y ellas, pero allá se ocupa tener cursos y conocimientos para poder combatir, si no, a lo contrario, eres muy vulnerable. Las intenciones son buenas, pero por ejemplo, si nosotros reforestamos con algunas especies que no son nativas, podemos afectar más de lo que ya está afectado. Yo creo que aquí un esfuerzo a mediano, bueno, obviamente también a corto, a mediano y a largo plazo con las instituciones pertinentes es importante. Con imágenes de Christopher Canter y Gustavo Caballero, Eric Ordóñez, Alerta Chiapas. Creo que lo más importante es efectivamente que sepamos la importancia del cerro, que conozcamos como para evitar o prevenir estas acciones, ¿no?